¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el Cristo. Amén. Amén. En esta mañana, en lo que nos resta de tiempo, vamos a tener hasta las 12. Entonces tenemos 2 horas exactas para hablar del Cristo. Yo quisiera que usted me acompañara nuevamente al libro de Mateo, al Evangelio según Mateo, al capítulo 16. Mateo 16. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Mateo 16, 13. ¿Lo tiene usted? Amén. Voltee con el que está a su lado. Dele una sonrisa. Tamaño Colgate. Por favor. Voltee con 2 o 3 personas y dele una sonrisa. Dígale: Dios te bendiga. Por favor, salúdense unos a otros. ¿Verdad? Bendecidos, ¿verdad? Hay que quitarle un poquito de graves porque está golpeando mucho el grave. Si le puedes quitar un poquito de graves, te lo agradecería. Muy bien. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Cesarea de Filipo. César fue el emperador romano y Filipo era Felipe de Edom. Filipo de Edom. 2 gobernantes, uno era el emperador y otro un gobernante de la región. Y ese lugar se le dio el nombre del emperador y del gobernante, pero es un lugar en Israel. Israel ha sido una tierra donde Dios había decidido establecer su reino en la familia de Israel, descendientes de Abraham. Israel posee una promesa, la promesa de Abraham, que en ellos iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios los había introducido en la tierra de Canaán para hacer un reino de sacerdotes y gente santa, un pueblo que mantuviera el pacto, un pueblo que se apegara al pacto de Dios delante de las naciones, para que las naciones supieran lo que era el reino de Dios en la tierra y fuesen atraídos a ese reino. Pero Israel, por causa de sus muchos pecados y sus transgresiones, vez tras vez pecó. Cada uno de sus reyes caían en desobediencia, en idolatría, en ocultismo. Y la palabra nos enseña cómo el Señor estuvo siempre enviando profetas para redarguir a los reyes, para redarguir a la nación, devolverse a Dios, pero la nación no lo hizo. Y fue entregada al cautiverio. Primero fue entregado el reino de Israel. Recuerden que Israel estaba dividido en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Primero fue entregado al cautiverio asirio, el reino de Israel, y después el reino de Judá fue entregado a cautivo al imperio babilónico. Mucho tiempo después regresaron los deportados, los cautivos, pero ya regresaron a una tierra que estaba dominada por otros reinos. Y aquí estamos en el tiempo del Imperio Romano, y Roma se ha apoderado de la nación. Roma tiene subyugada a la nación de Israel. Y la palabra nos relata en este capítulo que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, dándonos a entender que así como Israel había caído en las manos del imperio,
romano. El día de hoy también la iglesia ha sido presa del mundo. La iglesia ha perdido el mensaje. La iglesia no está predicando de forma clara y de forma específica la revelación que el Señor nos dio. La iglesia se entretiene en muchas cosas. Y muchas cosas no son tan malas, muchas cosas hasta son buenas. Pero Dios no nos llamó a hacer cosas buenas, Dios nos llamó a hacer su voluntad. A cumplir su propósito como iglesia. Como dije el día de ayer, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero aquí vemos a Israel, ha perdido su soberanía, ha perdido el gobierno de Dios sobre ellos. Y en este lugar de Cesarea de Filipo es donde Jesús les pregunta, ¿quién dicen las personas que yo soy? Han caminado con Jesús algunos años, esos discípulos. Han visto sus milagros, milagros increíbles, cosas que nadie había visto jamás. Él hace que los ciegos vean, los cojos anden. Él hace que manos secas sean sanadas. Él resucita personas muertas. Pero sobre todas las cosas, Él tiene una palabra llena de la verdad del cielo. Él tiene una unción que nunca se ha visto en ningún hombre. Y ellos han caminado con Él. Son los que han estado más cerca de Él. La gente viene y va, pero estos discípulos han dormido con Él. Han despertado con Él. Han escuchado las pláticas más íntimas. Las pláticas más personales. A ellos, a la gente les habla de las parábolas, el Señor Jesús a la gente les predica sus parábolas, pero cuando están en secreto, cuando están en lo íntimo, este maestro les enseña el secreto de cada parábola. Son muy amigos de Cristo Jesús. Son muy amigos de Jesús. Juan el discípulo amado, un joven, se cree que era muy joven, él tiene hasta el privilegio de recostar su rostro en el pecho del maestro y escuchar los latidos de su corazón. Han estado muy cerca de él por todos estos años. Y llega el momento en el cual el maestro les pregunta, ¿quién dicen las personas que yo soy? Y la respuesta de ellos es, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Porque ciertamente la palabra dice que así como Juan bautizaba, los discípulos de Jesús bautizaban. Y la palabra declara, en realidad quien bautizaban eran los discípulos de Jesús. Pero Jesús también bautizaba. Así como Juan predicó arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Jesús también predicó arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista es aquel ministerio, aquel énfasis que corrige los males de la sociedad. Vemos a Juan el Bautista exhortando aún a Herodías, ¿verdad? A Herodes por tenerla a Herodías, esposa de su hermano, y la tiene como esposa y Juan el Bautista se atreve a exhortarle y a denunciar su pecado de forma pública. A los soldados les mandaba ser honestos y no extorsionar. A la gente les decía que hicieran buenas obras, que se volvieran a la justicia, que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Juan fue aquel profeta destemido que predicaba la verdad. No importaba a quién le gustara o no le gustara, él predicaba la verdad y corregía los males de la sociedad. Y de hecho el Señor Jesús también él tuvo una predicación que era de asustar. A los fariseos les llamó raza de víboras. Raza de víboras. Jesús se atrevió también a azotar a los cambistas y a los vendedores del templo y a correrlos. Jesús también mostró un carácter como el de Juan el Bautista, aquel que corrige los males de la sociedad. Pero esa es la perspectiva del pueblo. Y recordemos que aunque es uno de los prismas del ministerio de Jesús, no es la esencia de lo que es Jesús. Jesús no es solamente un ministerio profético como el de Juan el Bautista. Y otros dicen que eres Elías. Elías fue aquel que volvió a la nación, a la alianza con Dios en el monte Carmelo y pidió una señal del cielo. Si Baal era Dios, que mandara fuego del cielo. Y si Dios, Jehová Dios, era el Señor, entonces que Jehová Dios enviara fuego del cielo al sacrificio que se había levantado en aquel lugar. Obvio, Baal estaba amarrado por ángeles del cielo y él no pudo hacer nada. Baal no manifestó su poder como lo habría hecho frecuentemente en el pasado. Recordemos que los dioses
que eran adorados en el pasado sí manifestaban poder, pero en este momento esos dioses no pueden manifestar su poder porque Dios ha determinado manifestar su gloria al pueblo de Israel. Y Elías, a la hora de la tarde, a la hora del sacrificio, restaura el altar que estaba caído, dice la palabra. Un altar que había abandonado el pueblo de Israel, pone el sacrificio, derrama agua hasta inundarse aquel lugar y exhorta al pueblo a volverse a la adoración a Dios, y cae fuego del cielo y consume el sacrificio y seca las aguas, consume las aguas que habían sido derramadas, y todo el pueblo se da cuenta, todo el pueblo vuelve a la adoración exclusiva a Jehová Dios. Un profeta de fuego, señales, poder, unción, autoridad. Y desde el año 93, la iglesia estuvo en busca de todo esto. La iglesia ha estado buscando la manifestación del poder, la unción, las caídas espirituales, las sanidades, las profecías, los misterios en medio de la profecía, los dones abiertos del Espíritu Santo manifestándose en la iglesia. Y recordemos que aunque todo esto es parte de la gracia, del carisma del Espíritu Santo sobre la iglesia, esa no es la esencia de la iglesia. Y aunque Jesús sanó enfermos, aunque Jesús manifestó grande poder, esa solamente era una perspectiva de lo que Él era, no era la esencia. Si le bajamos un poquito, se subió de repente. Más hay que bajarle poquito al volumen, al máster. Más, bájale más. Ok, ahí está bien. Muy bien, gracias. Otros, Jeremías. Jeremías fue aquel que lloró por las viudas y los huérfanos de Israel. ¿Recuerda usted que lloraba por la desolación inminente que caía sobre la nación? Y él fue llevado vivo hacia Babilonia, Jeremías. Y Jesús lo vemos entrando a Jerusalén y llorando sobre la ciudad de Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Sí, el Señor se compadecía también de las viudas y de los huérfanos. Hubo un momento en el cual, dice la palabra, si le aumentas un poquito, ahora sí se quedó muy abajo. Hubo un momento en la palabra que dice que el Señor iba a la casa de una persona con su hija enferma, y en ese momento pasaba una mujer con el féretro de su hijo, su único hijo. Era una mujer sola, sin marido, y que su única familia era su hijo, y su hijo se le muere, su hijo joven, iba llorando, y el Señor se compadece de esta mujer viuda, ¿verdad? Y que se le había muerto su única alegría en la vida, y toca el féretro y ese hijo resucita. Porque el Señor se compadecía también de las viudas y de los huérfanos. El Señor lloraba. Él lloró sobre la tumba de Lázaro porque también era su amigo. Y aunque había compasión en el ministerio de Jesús, y vemos que Él siempre cuidaba de los pobres también, esa no es la esencia. O alguno de los profetas, es la perspectiva también que la iglesia tiene acerca de Jesús, cualquier otra doctrina o movimiento dentro de la iglesia. Y hoy vemos estas características en la iglesia. Iglesias que su enfoque es la ayuda social. Otros que tienen su enfoque en la reforma social. Otros que tienen su enfoque en las manifestaciones del Espíritu Santo y del poder, de la unción. Otros que tienen su enfoque en la doctrina y en la enseñanza, y todas estas cosas son válidas, son parte, pero eso no es a lo que nos ha llamado la iglesia. Esa no es la esencia de la iglesia, esa no era la esencia de Jesús. Y en ese momento Jesús se voltea para sus discípulos y les pregunta: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? A lo que Pedro responde: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la declaración más audaz que hasta ese momento se hubiera podido hacer. Gente decía: cuando el Cristo venga, ¿hará otras señales como estas, mayores a estas? Porque la gente sentía, creía y lo percibía, pero no se atrevía a declarar que Él era el Cristo.
Pero Pedro, por revelación, puede declarar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro se da cuenta que no es solo un hombre. Pedro se da cuenta en ese momento que él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey, el Sacerdote, el Profeta, que había venido a terminar el problema del hombre. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es por revelación, mis amados? Es por revelación. Verdadero profeta. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Verdadero sacerdote, dice la palabra, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Hebreos capítulo 9 es lo que dice. Dice la palabra que su muerte destruyó el imperio de Satanás. En primera de Juan capítulo 3:8, él vino para destruir las obras del diablo. Él vino como verdadero rey a destronar al príncipe de este mundo. ¿Qué es lo que significa la salvación a través de Cristo? Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Significa que Él resolvió los problemas del pasado. Todo lo que tú hiciste en el pasado, todo lo que estaba quebrado, todo lo que estaba distorsionado, todo lo que habías heredado, toda la maldición, toda la maldad, toda la iniquidad que tú cargabas, no solamente tuya, sino de tus ancestros, Él los resolvió. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Significa que también resolvió los problemas del presente. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu de maldad opera en la actualidad en los hijos de la desobediencia, en los que no se han aferrado al pacto. Pero ahora el Señor te ha librado de ese presente de pecado, de ese presente de maldad. Él resolvió los problemas del futuro. El versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amados, Él resolvió los problemas del futuro. Porque tú estás ahora, escúchame bien, tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. Tú has sido resucitado. Ese Adán que había muerto en ti, ese Adán que estaba muerto, ese espíritu que se había perdido, Él te hizo nacer del agua y del espíritu. Eres nueva criatura. Y ahora has nacido de nuevo, pero tú, escúchame, posicionalmente, en este momento, los que creemos en Cristo, posicionalmente, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo Jesús. Esto habla de realeza, porque quien está sentado en los lugares celestiales son los que reinan. Vivimos en un reino y somos reyes y sacerdotes, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Reyes y sacerdotes, alguien diga amén. Amén. ¿Y cuál es la evidencia? Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la evidencia. El Señor nos ha dado esta salvación. El Señor resolvió el pasado, el presente y el futuro para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se ha mostrado la gracia. En Cristo Jesús se ha mostrado la bondad. En Cristo Jesús se ha mostrado el beneplácito del Padre, las buenas nuevas, su longanimidad, su paciencia, su amor, su misericordia, su fidelidad. Que su palabra nunca vuelve a Él vacía. Y lo que Él prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15, Él lo cumplió en Cristo Jesús. Resolvió el pasado, resuelve el presente y ha resuelto el futuro. Y estamos sentados en los lugares celestiales y somos testimonio en la tierra de que hay un Dios que vivifica lo que estaba muerto. Amén. Jesús es el Cristo y es el contenido de toda la Biblia. Juan 20:31, usted se lo debe de aprender, mi hermano.
Juan 20:31, Juan 5:1, Juan 2:22, 27. Usted tiene que aprenderse estos versículos preciosos que declaran que Jesús es el Cristo. Juan 20:31, estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es cuando se cree en Jesús como el Cristo que vienes a recibir y a participar de la vida eterna. Muchas personas conciben a Jesús como el Salvador, y verdaderamente es el Salvador. Es el significado de su nombre. Pero Cristo va más allá. Verdadero Rey. Verdadero Sacerdote. Y verdadero Profeta. No vamos a leer todos los versículos que están ahí adelante, porque ya los hemos leído bastante. Pero a través de los 66 libros, mis amados, tenemos que encontrar, tenemos que escrutar, tenemos que enseñar y entrenar a otros que Jesús es el Cristo. Si usted es pastor, si usted es líder en una iglesia, líder de las mujeres, líder de los varones, líder de jóvenes, aún de la escuela dominical, tenemos que enseñar vez tras vez. Como cualquier que sea la enseñanza que usted dé, usted puede dar la enseñanza del tabernáculo, usted puede dar la enseñanza de las fiestas, las siete fiestas de Jehová en el pueblo de Israel, usted puede enseñar de los 40 años en el desierto, o de la toma de Israel, o del reino de David, o del profeta Isaías, usted puede hablar de Jonás o de Malaquías, cualquiera que sea el tema, o las cartas paulinas, o la escatología, pero todo lleva a Cristo Jesús. Si va a enseñar de escatología, dice la palabra en Apocalipsis 1, la revelación de Cristo Jesús. Escatología no es nada más hablar del futuro, es hablar de la revelación de Cristo. Porque Cristo es la revelación. Cristo es el núcleo de la palabra. Por eso Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, la iglesia, los llamados fuera, estamos fundados sobre la roca, que es la revelación de Cristo. Si no estamos fundados sobre esta revelación, somos la casa fundada sobre la arena de Mateo 7. Arena. ¿Qué es la arena? Se construye rápido sobre la arena. No tienes que cavar, no tienes que gastar mucho tiempo. Es rápido. Simplemente es poner las maderas, poner simplemente el techo y vamos, ya, estamos con una casa. Es rápido, es fácil. No cuesta trabajo. Pero se derrumba rápidamente. Pero la casa que está sobre la roca, van a pasar siglos y seguirá ahí. Seguirá ahí, afirmada. Y le dijo Jesús, el Cristo, le dijo a Pedro: yo te doy llaves. Te doy las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Son las llaves de los cielos, es la autoridad para atar y desatar lo que está sucediendo en los cielos. Una iglesia que tiene la revelación no es una iglesia nada más que vive, no es una iglesia nada más que está allí, es una iglesia con autoridad. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. La sociedad es impactada, el mundo espiritual es impactado por aquel que posee la revelación. Por eso Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ese era su nombre, Simón, que tiene un significado de alguien inestable. Pero yo te digo que tú eres Pedro. Su nombre cambió, su identidad cambió. ¿Cuándo cambió la identidad de Pedro de inestable a piedra, a algo estable? Cuando tuvo la revelación. Muchas veces como pastores nos molestamos porque nuestros congregantes no consiguen madurar, no crecen, no llegan a tener un carácter de madurez, y nos molestamos y nos frustramos y pasamos horas y horas en consejería, pasamos tiempos en el gabinete de consejo, pero nosotros muchas veces tenemos la culpa porque no hemos trabajado la revelación de quién es Cristo en sus vidas. Y si alguien no tiene la revelación, no importa cuántas escuelas bíblicas, no importa cuántos temas, cuántos estudios bíblicos le des, él no va a tener ese carácter estable. Él no va a estar fundado, cimentado en algo estable.
Muchas iglesias están fundadas en la personalidad de un pastor. Es algo de tener miedo, porque por más carisma, por más, no sé cómo se dice en español, charme, por más carisma, por más fama, por más buena labia, buena oratoria, buen discurso, mucha sabiduría, que una persona tenga, la iglesia no puede estar fundada en la personalidad de hombres, porque eso va a caer. Y lo hemos visto a través de la historia de la iglesia, y no la historia antigua, la historia reciente. Iglesias han caído y están cayendo, porque cuando un líder muere, en el mejor de los casos que muera de forma natural, pero en los peores casos, cuando un líder cae, la iglesia cae. Pero cuando una iglesia está fundada en la roca, pueden venir vientos, soplar vientos, venir ríos, chocar contra aquella casa y no va a caer. Todos hemos escuchado del discurso que tuvo Pablo en Atenas en el capítulo 8 de Hechos. Y en los institutos bíblicos hasta se hacen estudios del tema, de la oratoria, del buen inicio, del contenido y del final de este tema que Pablo predicó en Atenas. Pablo dice la palabra que estaba esperando a sus discípulos en Atenas y recorrió la ciudad, y mientras veía los altares y los ídolos de Atenas, su corazón quemaba de ver tanta idolatría. Y en un momento dice, ¡hey! Este es el Dios al que yo predico, porque vi un altar que decía al Dios no conocido. Ah, ese es el Dios que yo predico, el que hizo los cielos y la tierra. Y empieza a hablar y tiene un discurso fenomenal, un discurso lúcido, brillante, convincente, gracias. Pero pocos se vuelven al Señor. Lo toman por loco cuando toca el tema de la resurrección de los muertos, porque la predicación de Pablo no fue correcta. Bueno, fue correcta, pero no fue la predicación que debió haber dado. Él debió haber hablado la palabra que el Señor le había dado desde el principio, que Jesús es el Cristo. Vamos por favor a Hechos 13:48. Hechos 13:48. Mire lo que pasa cuando se predica la palabra correcta. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuántos creen que aquí en Mendoza hay personas que han sido ordenados para vida eterna? Mis amados, hemos querido adaptar el mensaje a los diferentes tipos de audiencias. Y es que decimos, es que ellos son jóvenes, ellos no van a entender este mensaje. O hemos dicho, no, es que ellos son empresarios, no podemos llegarles con el mensaje como lo decimos en la iglesia. Hermanos, hay personas que están preparadas para la vida eterna, que al escuchar el mensaje que Jesús es el Cristo, ellos van a abrazar esta palabra y van a recibir la salvación. El mensaje no se puede comprometer. El mensaje no se puede cambiar. La revelación es que Jesús es el Cristo. Y por eso le dijo, bienaventurado eres. Una iglesia que tiene la revelación que Jesús es el Cristo es una iglesia bienaventurada. Y yo creo que en Mendoza hay dignos. Yo creo que en este lugar, en esta audiencia, en este momento hay dignos que están entendiendo la palabra del Señor. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. La salvación es una gracia. Es un don, es un regalo. No puedes hacer nada. No, ni siquiera puedo decir, no tienes que. No puedes hacer nada. No es algo que tú merezcas. No es algo que tú puedas obtener. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios.
un don, un regalo, una gracia, una misericordia de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando lleguemos delante del trono, delante de la presencia de Dios, nadie se va a poder jactar de nada. Vamos a ver al Cordero y nos vamos a postrar, vamos a caer delante de su presencia y vamos a decir: digno es el Cordero que fue inmolado. Digno es Él, digno es Él. Eso es la salvación, una gracia, un don. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, la salvación es eso, que Dios amó de tal manera. No soy yo, sino es Dios que me amó. La palabra también dice que no es que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. ¿Sabes cuándo te amó? No fue ni siquiera en el momento de tu concepción. La palabra dice que antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Antes de haber creado a un Adán y a Eva, Él ya te había amado. Eso es impresionante. El Salmo 139 dice que esto es demasiado maravilloso para mí. Mi embrión vieron tus ojos. El Señor nos conoce desde la eternidad y nos amó. De tal manera amó Dios al mundo. No soy yo, sino Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. No es religión, sino gracia. Él dio a su Hijo. No es algo que podamos hacer. Religión es la palabra latina, religare, el intento del hombre de relacionarse una vez más con Dios, de conectarse con Dios. Pero es Dios que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. No se trata de una obra, no es un mérito, sino por fe. Tú nada más tienes que creer que Jesús es el Cristo. No se pierda, más tenga vida eterna. Es el regalo de Dios. No salió de una obra, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo, y en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay una obra, no hay una religión, no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Es que Dios nos dio a su Hijo, es que en su nombre hay salvación, es que la fe en Él es la que salva. Juan 1:13 dice que no soy engendrado, los que no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es algo que se engendra de carne, de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Tú renaciste por la voluntad de Dios. Yo y tú somos salvos, tú y yo somos salvos por la pura voluntad de Dios, por la pura misericordia, porque como decimos en México, hay una frase muy profunda en el español mexicano, porque le dio la gana. A Dios le dio la gana salvarte. Dijo, a este lo voy a salvar, pobrecito, lo voy a salvar. Voy a dar a Jesús como salvación. ¿Qué es la salvación entonces? Es la liberación de Satanás. Somos salvos de la potestad de Satanás. Este querubín, este ser que era perfecto, sabio y hermoso, este ser que estaba en el monte de Dios, que se paseaba en las piedras de fuego, este ser que tenía instrumentos de alabanza, que era hermoso, el sello de la perfección, dice la palabra, este ángel que engañó a una tercera parte de los ángeles, este ángel que hizo caer a Adán en el pecado, este ángel que domina a los más poderosos, a los más ricos del mundo, este demonio, este ángel caído que influencia la enseñanza en las universidades, que influencia las culturas, que influencia las sociedades, que influencia la música, que influencia la filosofía, que influencia todas las cosas en este mundo, que manipula, que gobierna, que destruye las vidas, este ser que ningún hombre podía haber vencido o enfrentado, Él ha sido vencido por mi Cristo. Amén. Él fue echado, Él fue derrotado, la muerte fue derrotada en la resurrección, y con esto fue derrotado Satanás. Por eso dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, sé que estamos repitiendo mucho estas porciones, pero lo vamos a repetir hasta que usted se lo aprenda, mi amado. Hasta que se te meta, hasta que se entrañe, hasta que se encarne en tu corazón, que el que practica el pecado es del diablo.
Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo ya están deshechas por Cristo. Él es el verdadero Rey. Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la carne aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre. Él los rescató del pavor de la muerte, de la servidumbre. Éramos esclavos y Él rompió mis cadenas. Como dice aquel himno, Él ha roto mis cadenas. Él ha roto mis cadenas. Ya no tenemos cadenas, somos libres en Cristo Jesús. En Hechos 10:38 dice la palabra que Él estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Colosenses 1:13 dice que Él nos ha librado del imperio de Satanás y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es la salvación, que somos libres de Satanás, somos libres del primer problema. El primer problema es Satanás. El Cristo es eso. Es el que vino a traer la salvación de Satanás. Nos vino a traer la liberación del problema del pecado. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida y tú ya no tienes que estar esclavo del pecado. Romanos dice que aunque el cuerpo por causa de la ley está muerto, el espíritu vive a causa de la justicia y la justicia de Cristo. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahora yo me encuentro escondido en Cristo Jesús. Diga conmigo, yo me encuentro escondido en Cristo Jesús. Dígalo fuerte, yo me encuentro escondido en Cristo Jesús. Y Satanás ya no me toca. Aleluyas. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Romanos 8:1-2 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo resolvió el problema del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Satanás a veces viene a tratar de condenarte porque él es el acusador, es lo que significa su nombre, el acusador, Satanás, diablo. Pero recuerda Romanos 8:1-2, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él nos libró del problema del pecado y Él nuevamente abrió el camino al cielo. La espada que estaba en la puerta del Edén ha sido quitada. Jesús quitó esa espada de fuego que se revolvía en la entrada y Él abrió el camino nuevamente para encontrarnos con Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, facultad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Somos nuevamente hijos de Dios. Tenemos nuevamente su Espíritu, tenemos comunión nuevamente con Él, su Espíritu habita en nosotros. Juan 14, versículos 16 y 17, le dijo Jesús a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Les dije que ya me voy y se pusieron tristes, pero no se pongan tristes, es motivo de alegría. Les conviene que yo me vaya porque si no me fuere, no les puede enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Él va a venir a sus vidas. 1 Corintios 3, 16, el Señor nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Oh, mi amado, somos la morada de Dios ahora. Ahora somos la morada de Dios. Yo no sé si tú alcanzas a entender esto. No significa, cuando hablamos del Espíritu Santo, no nada más hablamos de lenguas, no nada más hablamos de los dones de 1 Corintios 13, no estamos hablando nada más de eso. 1 Corintios 12. Estamos hablando de la morada de Dios. Estamos hablando de la presencia de Dios. Esta presencia, este Espíritu solamente se derramaba en los profetas, en los sacerdotes y en los reyes en el Antiguo Testamento. Y cuando ellos morían, el Espíritu Santo era dado a otro rey, a otro profeta, a otro sacerdote.
Venía, por ejemplo, sobre Sansón el Espíritu Santo, venía y lo usaba, pero después se iba. Pero ahora el Espíritu Santo, después del Pentecostés, después de Hechos 2, el Espíritu Santo vino y se quedó. Era la profecía de Joel 2, sobre mis siervos y siervas, derramaré de mi Espíritu. Dios habita en el hombre nuevamente. Eres la habitación del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8, por favor. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos el Espíritu del Mesías, del ungido. Pero si Cristo está en vosotros, alguien tiene a Cristo en su corazón. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Somos la morada de Dios, estamos eternamente junto con Dios. ¿Qué significa la salvación? ¿Qué significa exactamente la salvación? Algunos piensan que la salvación es que ya puedo ir a la iglesia y que cargo la Biblia debajo del brazo y que me pongo corbata y saco los días domingos para ir a la iglesia y que ya no voy a las fiestas y que ya no tomo y que ya no fumo. Eso no es la salvación. Esas son síntomas o evidencias muy sencillas, lógicas de la salvación. ¿Qué es la salvación, amados? ¿Qué es la salvación? Jesús en la cruz. Jesús en la cruz. En Juan 19:30, después de haber pedido de beber y le dieron vinagre, él gritó, consumado es. Consumado es. Expiró. Y en ese momento, allá en el templo, allá en Jerusalén, en el centro, donde estaba el templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó. Un velo que no se podía rasgar, no era un velito, no era una cortinita como estas, era un velo grueso. Y se rasgó, y no de abajo para arriba, de arriba para abajo. Con esto dando a entender Dios que era Dios el que estaba diciendo, se abrió el camino a mi presencia. Consumado es, Él ya pagó. ¿Y qué es lo que pasa? Se soluciona el problema fundamental de que estábamos separados de Dios y viene la restauración de las bendiciones del hombre original, bendecido por Dios, la realeza, ¿verdad? Honra y gloria, coronados de gloria y honra, la bendición de Dios, multiplicad, fructificad y multiplicaos. ¿Qué significa fructificar? Es ser exitoso, eso es lo que significa fructificar. Dios le dijo al hombre, fructificad y multiplicaos. No solamente es la multiplicación numérica, es la fructificación, es tener éxito en Cristo, en todo aquello a lo que Él nos llamó, no cualquier cosa, a lo que Él te llamó. El peor fracaso es tener éxito en aquello que Dios no te llamó. El peor de los fracasos es llegar a tener éxito en aquello a lo que Dios no te llamó. Pero fructificar significa tener éxito en el propósito y destino al cual el Señor te ha llamado. Y ahora estamos en Cristo, mis amados, y Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La salvación no significa que todo va a estar perfecto y que vamos a caminar en un lecho de rosas. No significa que ahora tú ya no vas a tener ningún problema y que ya no te va a llegar la cuenta de gas, de luz, ni vas a tener que pagar el nafta. No, las cosas siguen estando recaras. ¿Ah? Y las cosas se ponen cada vez peores. Y no solamente aquí, mis amados, no se preocupen. En México también andamos medio mal. Pero todo coopera para bien. A los que aman a Dios. Porque estamos en victoria. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6.
Estamos sentados en los lugares celestiales. Nos ha dado todas las cosas. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Vamos por favor a 2 Corintios 6. Vamos a leerlo todo. 2 Corintios 6. Versículo 8 al 10. Aleluya. ¿Lo tiene? Por honra y por deshonra. Eso le pasa a los cristianos. Por honra y por deshonra. Por mala fama y por buena fama. Como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya. Amado, no mires, escúchame, que tus ojos no miren hacia lo que está aquí en la tierra. Mira hacia tu ciudadanía celestial. ¿Te acuerdas cuando los pastores de Lot y de Abraham pelearon? ¿Te acuerdas? Porque les faltaba pasto para ambos rebaños. Y Abraham le dice: no podemos seguir juntos. Y acuérdate, Abraham es el camino del espíritu y Lot es el camino de la carne. No pueden andar juntos nuestros rebaños. Vamos a separarnos. Escoge. Y dice que Lot, alzando sus ojos, y me recuerda a primera de Juan, los deseos de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Alzando Lot sus ojos, vio la llanura del Jordán, vio hacia Sodoma y hacia Gomorra, y le apeteció lo mejor del campo. Y se fue hacia allá, y era su perdición. Ahí, yendo hacia el éxito del mundo, lo perdió todo. Pero Abraham se volteó y caminó hacia el Negev. Y después de esa separación, Dios le dijo: te voy a bendecir. Vas a heredar todas las cosas. La bendición viene para aquellos, amado, la bendición viene para aquellos que aunque por honra y por deshonra, como por mala fama, pero teniendo buena fama, como engañadores, pero en realidad somos veraces, como desconocidos, pero somos conocidos por Dios, como que estamos muertos, pero en realidad vivimos en Cristo, como castigados, pero no estamos muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos en el Espíritu, como pobres, pero estamos enriqueciendo la vida de muchas personas, como no teniendo nada, pero lo poseemos todo. Amén. Yo soy dueño de varias casas, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Cuba, nada más que no tengo ninguna, son las casas de mis hermanos, que cuando llego es como si fuera mía. Ahorita estoy usando un camión, creo que es Mercedes-Benz, es mío por el momento, porque lo poseo todo. Esta es mi iglesia, esta es mi congregación, ustedes son mis hermanos, y ustedes son míos y yo suyo. Porque somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Aleluya. Y tenemos poder para trascender todo y conocer todas las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto es Pablo diciendo: sé tener mucho y tener nada. En todo estoy probado, en todo estoy ejercitado, en todo he sido entrenado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo mucho, no me enorgullezco y no pierdo la cabeza. Si tengo poco, no pongo a gritar: ¡ay Dios! No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y siempre estoy de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esa es la salvación. Liberados de Satanás, liberados del pecado. Nuevamente, morada eterna de Dios, poder para trascender todo. Esa es la salvación. ¿Qué es la vida de la nueva criatura? ¿Qué es la vida de la nueva creación? Muchas personas solamente se contentan con la salvación, pero no entienden que hay una herencia en esa salvación, que hemos sido llamados a ser nuevas criaturas, y la nueva criatura anda en los planes y propósitos de Dios, cumple un llamado, cumple un destino, no es una salvación pasiva, soy salvo y ahora me reúno todos los domingos en la iglesia y ahí se acabó el plan de Dios. ¡No! Hemos reducido el cristianismo, hemos reducido la salvación, hemos reducido la vida de la nueva criatura a reuniones semanales.
en domingo en la iglesia. Y claro, yo creo en la reunión dominical, yo creo en el culto a Dios como cuerpo de Cristo. Hebreos 10 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo lo entiendo, pero yo estoy hablando que la vida de la nueva criatura trasciende cuatro paredes. Amén. Vamos por favor a 2 Corintios 5, versículo 15. En adelante. Este versículo se ha convertido en un versículo lema en la congregación que sirvo. Dice aquí, 2 Corintios 5:15, y por todos murió. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La vida de la nueva criatura es que ya no vives para ti mismo. Ya no vives para ti mismo. Ya no vives para ti mismo. Ya vives para Él. Y aunque tengas que ir al trabajo y trabajar, porque tenemos que seguir en las labores, aunque tengas que ir a la escuela a dar clases o a ir a la escuela a estudiar, y tengas que hacer las cosas, vamos a decirlo así, las cosas de este mundo, las cosas ordinarias, seculares. Hermano, tú entiendes que ya no vives para ti mismo y que el fin de tu vida no es nada más eso, que tú has trascendido lo físico, lo terrenal, lo mundano, lo has trascendido y ahora vives para aquel que murió y resucitó por ti. Y que tú tienes un propósito en esa fábrica. Tienes un propósito en esa escuela, tienes un propósito en esa fábrica, en ese despacho, en esa plaza, en esa tienda. Yo no sé dónde tú laboras, dónde tú estás, o en tu propia casa con tus hijos. Tienes un propósito. Las madres tienen un propósito eterno al ser madres y esposas. Dios las ha llamado a crear, a levantar, a educar a una nueva generación con el entendimiento de quién es Jesús. Yo le doy gracias a mi madre, a Dios por mi madre. Estábamos en Brasil y fue el Día de las Mamás y mi papá me dijo, háblale a tu mamá, ¿verdad? Se nos olvida a veces. Y le hablé a mi mamá y me dice, yo estoy muy feliz, hijo, de que estés en Brasil ministrando con los hermanos de Corea, sirviendo al Señor. Le dije, madre, le doy gracias a Dios por tu vida porque tú me criaste en el temor de Dios desde que yo era pequeño. Mi madre me ponía todas las noches a estudiar la palabra con ella. Me compró una Biblia para niños con los dibujos y todas las historias y ella me las leía. Y me hacía escudriñar la palabra y me mantenía en justicia. Usted me entendió, ¿verdad? Y le dije, madre, gracias a Dios, pero también gracias a tu trabajo, porque tú entendiste que tu ministerio eran tus hijos. Y hoy yo soy pastor y ministro porque tú invertiste en mi vida. Gracias. Hermanas que son madres, por todos murió. Para que las que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellas. El ministerio del hogar es tan importante cuidar a esa generación. Dice el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa este versículo 16? Dice, ya no conocemos a nadie según la carne, ni a Cristo lo conocemos según así. De esta manera, la gente seguía a Cristo según la carne. ¿De qué estoy hablando? Porque les daba pan, porque les daba pescado, les sanaba, los libertaba de los demonios que los oprimían, resucitaba a los muertos, seguían a Cristo según la carne, o sea, por los apetitos, por las necesidades carnales. Pero ya no lo conocemos así. ¿Qué significa esto? Que si el Señor me sana, gloria a Dios, pero si no me sana, gloria a Dios, Él tiene un propósito. No lo sigo según la carne. No estoy con Él porque me sana. Si me sana, gloria a Dios, porque Él tiene el poder para hacerlo. No estoy con Él porque Él me da dinero. Si a veces tengo escasez, yo lo puedo enfrentar. Puedo enfrentar la escasez y sé que Dios sigue siendo Dios. No conozco a Cristo según la carne. Conozco a un Cristo glorificado. Lo conozco en el Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, ahí viene el contexto. Ese es el contexto. De modo que si alguno está en Cristo, en el ungido, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron. No está hablando solo del pecado. Sí habla del pecado, pero las cosas viejas, ¿de qué está hablando? De los paradigmas que teníamos en la cabezota. De la forma de pensar. Nuestra mente ha sido transformada, según Romanos capítulo 12. Transformadas, renovadas, una renovación de mente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada hijo de Dios, cada nuevo convertido, cada persona que ha recibido la salvación tiene un ministerio. Y no tiene que ser el de la danza, ni el de los panderos, o el de la música, o el ministerio de los sugieres o edecanes. Tantas cosas que hacemos en la iglesia, todas buenas, todas necesarias, pero nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. La predicación del evangelio, el pacto del evangelismo mundial. Usted debe de ser un agente del reino de los cielos, aquí en la tierra, para predicar las buenas nuevas de salvación, que Jesús es el Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos, diga conmigo, repita, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted tiene una encomienda. La predicación del evangelio. Y en eso la iglesia ha estado fallando mucho últimamente. La iglesia se centra tanto en su reunión congregacional, se centra tanto en los eventos dentro de la iglesia, dentro de la reunión del culto. Y si bien es cierto, hay una reunión y hay cosas que se tienen que hacer, pero Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Y eso se lo tenemos que pasar a la iglesia, pastores. Desde que entra la persona por primera vez por esas puertas, tenemos que meterle eso. Desde que acepta al Señor, tenemos que meterle. Ahora tú tienes que hablar de esto. Es tu ministerio, es un encargo celestial sobre tu vida. Antes de la salvación vivíamos para nosotros mismos. Éramos esclavos de Satanás, ¿verdad? Seguíamos las corrientes del mundo, como dice Efesios 2, ya lo hemos leído. Primera de Juan, capítulo 2, 16, dice que seguíamos los deseos de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Estábamos corriendo atrás de cosas que perecen. Éramos enemigos de la cruz. Nuestro Dios era nuestro vientre. Pensábamos solamente en lo terrenal. Esa era la vida antes de la salvación. Vivíamos para nosotros mismos. ¿Sabía usted que vivir para sí mismo es idolatría? Colocar sus necesidades antes que la voluntad de Dios es idolatría. Por eso Satanás estaba tentando a Jesús para que convirtiera las piedras en pan. Estaba tratando de hacer que su necesidad fuera lo más importante antes que la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la vida de la nueva creación? Primera Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo del Dios vivo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora somos la morada de Dios. Juan 14, 16 al 17 dice: el Espíritu de verdad morará en vosotros y estará en vosotros. Él vive en nosotros. Hay una transformación. Dice: encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3. Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora usted tiene la guianza del Espíritu Santo. En el pasado usted no sabía ni para dónde ir ni qué hacer con su vida. Vivía un día a la vez, vivía usted cada día a ver qué pasaba el día de mañana. No tenía un plan, no tenía un propósito, no había propósito, destino. Pero ahora nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. A mí me emociona cuando el Señor habla alguna palabra profética en mi vida. Cuando el Señor viene y me dice a través de alguien o de alguna palabra y me empieza a decir cosas grandes vienen sobre tu vida, eso me emociona, porque la vida del cristiano es una vida emocionante. Y si usted no lo considera así, está usted muy mal. Es emocionante la vida cristiana.
Dios tiene planes preciosas, cosas grandiosas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Ahora el Espíritu Santo de Dios muere en nuestras vidas y ahora tenemos sabiduría, ahora tenemos inteligencia, tenemos el consejo de Dios, el poder de Dios, el conocimiento y el temor del Señor sobre nuestras vidas. Zacarías 4, 6 dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Ya no me afano, yo sé que no es por fuerza, no es por violencia, no es a través de una actitud agresiva o de tratar de luchar. Él es el que hace las cosas, Él es el que me lleva, Él es el que hace, adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él es el que me da la fuerza para entensar con mis brazos el arco de bronce. Con mi Dios asaltaré muros y destruiré ejércitos. Es su espíritu, mis amados. Mendoza va a conocer esta generación. Mendoza va a conocer esta iglesia. Los santos se van a levantar en este distrito, en esta comunidad. Y va a ser tocada, no por grandes conciertos o por grandes cruzadas, no por grandes personalidades, sino por una generación de hijos conforme a la imagen de Cristo, que tienen la revelación que Él es el Cristo. Aleluya. Tenemos toda la bendición espiritual. Hebreos 1:14 habla de los ángeles de Dios, que son espíritus ministradores a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Los ángeles nos sirven. Usted no lo sabe, pero hay ángeles. La palabra dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Aguas, porque a lo mejor está hospedando un ángel coreano por ahí. Mateo 18:10 dice que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro del Padre Celestial y son los que cuidan de nosotros. Apocalipsis 8:3-5 también habla de la operación celestial, ¿verdad? De cómo es añadida incienso a la oración de los santos en el altar celestial. En Lucas 10, versículos 17 al 20, dice que volvieron los 70 con gozo con el Señor. Le dijeron: Señor, aún en tu nombre se nos sujetan los demonios. Estaban bien contentos porque habían sido instrumentos de liberación demoníaca. Y es que es bien padre cuando los demonios te obedecen y se salen de la vida de las personas, es padrísimo. Ah, así decimos en México, padrísimo. Es bien chévere. ¿Cómo se dice aquí? Muy bueno. Ah, mejor bien padre. Es tremendo cuando ves a las potestades satánicas irse para atrás delante del poder de Dios sobre tu vida. Pero Jesús les dice: hey, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No se alegren porque los demonios se sujetan en su nombre, sino porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Aleluya, aleluya. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabes que es tu herencia en Cristo? Que parte de la bendición espiritual, parte de la vida de la nueva criatura, es que Satanás tiene que huir de ti, pero solo si estás sometido a Dios. Hay mucha gente que tiene temor del diablo, miedo de los demonios, es que no ha entendido quién es Cristo y no ha entendido que Cristo habita en ti y que los demonios ahora te tienen miedo a ti porque ven a Cristo en tu vida. Alguien diga amén. Primera de Pedro 5:9 dice: al cual resistid firmes en la fe. Habla de Satanás. Hay que resistirle, no hay que tenerle miedo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor y Salvador, a Jesucristo. Somos ciudadanos de los cielos. Gloria al Señor. Hermanos, sabía que ya en Cristo no existen nacionalismos. Es cierto que tenemos que honrar a nuestras autoridades, orar por los reyes, por los que están en eminencia, por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes. Amén. No estoy hablando, no estoy queriendo levantar aquí un antipatriotismo, no. Pero en Cristo ya no hay nacionalidades, somos del reino de los cielos. Somos ciudadanos, los coreanos, los colombianos, los mexicanos, los argentinos. Somos una misma nación, somos el Israel de Dios. Dice la palabra. Aleluya.
En Mateo 16, 20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amados, los ángeles nos sirven. Amén. Somos ciudadanos de los cielos y el Señor nos apoya con señales, prodigios y milagros mientras predicamos el Evangelio. Es lo menos que podemos esperar, que el Señor derrame su poder para confirmar la palabra. Aleluya. La vida en Cristo es para la evangelización mundial. Vamos por favor a 2 Timoteo capítulo 2, por favor. 2 Timoteo 2. Esa porción también me encanta. 2 Timoteo 2. Vamos a leer el versículo 3 y 4. ¿Tiene? Amén. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades, o sea, dificultades, pruebas. Amados, somos llamados a sufrir esas pruebas como buenos soldados de Jesús Cristo, como dice en el original, Jesús Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Alguien que está en el ejército, alguien que está en la, ¿cómo se le llama aquí? En el centro de capacitación o de entrenamiento, en el cuartel. Alguien que se ha ofrecido para servir a la nación en el cuartel no puede salir a la hora que le da la gana a ver una película en su colonia, en su barrio. Tiene que estar ahí, cumpliendo horarios, levantándose a cierta hora, teniendo un cierto tipo de alimentación, entrenamiento psicológico, entrenamiento físico, entrenamiento emocional, conocimientos de las armas, conocimiento de estrategias de guerra. Se le lleva al campo a practicar el tiro, se le lleva todos los días a correr ciertos kilómetros para crear una condición física para que si hay guerra, él esté listo para soportar una guerra. Se le pone en un campo de batalla simulado donde hay explosiones, donde se usan balas reales y se usa de cierto tipo de presión auditiva y emocional para que él siente el fragor de la guerra y no se amedrente, no se eche para atrás, no se colapse en medio de la guerra. Y por eso la iglesia está sucumbiendo, por eso la iglesia está fracasando, porque la iglesia está tan distraída con este mundo. Nos llamamos cristianos, pero en realidad no estamos entendiendo que somos llamados no solamente a ser ovejas. Hermanos, el término oveja es un término precioso, pero solamente es una de las figuras que Dios le da a los cristianos, porque también somos llamados a ser soldados. Yo no sé si usted ha visto algunas imágenes de los entrenamientos de ejércitos de élite. No estoy hablando no se ponga a ver un video de los entrenamientos del ejército mexicano, por favor, porque no. Ni argentino, o sea, disculpen. Póngase a ver los entrenamientos de los estadounidenses. Me impresiona ver hay campos de concentración de cuarteles en Estados Unidos, pero también en otros puntos militares en las naciones, y les tienen un gimnasio con pesas y todos los días están, pero bien Fabián Zacarías, así bien ponchados, bien. Nadie entendió el chiste o no lo quiso entender, pero bueno. Y están haciendo pesas y están ejercitándose porque tal vez en la guerra algún amigo, algún compañero va a caer herido y lo tiene que levantar y tiene que cargarlo por kilómetros y kilómetros y tiene que tener la condición. Tú tienes que leer la palabra todos los días porque tal vez algún hermano en la fe va a ser herido por Satanás y tú lo tienes que levantar. Amén. Y tienes que soportar espiritualmente la prueba. Tal vez alguna persona va a sufrir de una tragedia familiar, la muerte de alguien. Y esa persona no va a entender y Satanás va a tratar de usar eso para hacerle perder su fe. Y tú vas a tener que estar fuerte espiritualmente para decirle, ¡adelante! Somos victoriosos, yo estoy contigo, yo te voy a apoyar en horas. Pero a veces andamos
dormidos en nuestros laureles. Ninguno que milita, dice la palabra, se enreda en los negocios de la vida. No está hablando que no debes de trabajar. No malinterpretes esta palabra. No significa que no tienes que trabajar. No significa que no tienes que hacer planes seculares. Está hablando que no te enredes. Tienes que entender que esta vida se va a acabar y que la casa no te la vas a poder llevar a la tumba. Ni siquiera pueden ponerte anillos de oro cuando te entierren, porque el que te entierre después lo va a abrir y va a sacar el anillo. Aunque tengas 25 trajes, solamente te van a poner uno cuando te entierren. Si es que el Señor no viene antes, que yo espero que sí. Ninguno que milita, que está en el ejército de Dios, que es soldado, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y se lo está diciendo Pablo a su discípulo Timoteo. Le está diciendo: Timoteo, tú eres un soldado. Te dejé en Éfeso porque era la congregación que él ministraba, y te vas a encontrar con muchos problemas, pero no se me eche para atrás. Usted es un soldado, no se distraiga, no vaya tanto al centro comercial, no vaya tanto al cine, no se la pase viendo novelas mexicanas, aunque sean las mejores del mundo. Fue chiste también. No te enredes en los negocios de la vida. Timoteo, tú eres un corredor de una carrera. Y la carrera en Cristo, hermanos, no es una carrera de 100 metros. Es un maratón de 40 y pocos kilómetros. Tienes que tener resistencia. ¿Sabe usted? Yo tengo amigos que corren profesionalmente, y ellos tienen que dormir a cierta hora y despertar a cierta hora, tener cierto tipo de dieta, no pueden ir a fiestas, no pueden tomar, tienen que tener una vida totalmente regida por reglas para poder llegar en los primeros lugares, si no es que obtener el primer lugar. El corredor, dice la palabra, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. No se vale hacer trampa. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Amados, la mies es mucha y los obreros son pocos. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Somos también llamados a labrar la tierra, a cuidar de los campos. Mendoza es un campo, Mendoza es la mies. Y escúchame, hay gente que ha sido llamada a la vida eterna, ha sido predestinada para esta salvación, y están allí esperándote a ti, y tú eres el labrador. Pero para obtener los frutos, ¿cuántos como pastores no queremos ver nuestros salones llenos, verdad? Domingo rebosante, ¿verdad? De gente aquí, hasta cerca del altar, de tan lleno el lugar, y allá arriba. Y dos o tres reuniones de tanta gente que quiera venir a buscar la presencia de Dios. No lo vas a obtener si no trabajas. Y aunque nuestra palabra no es nada más para trabajar para nuestra congregación, para evangelizar, para ser una congregación grande, estamos hablando del evangelismo mundial que trasciende una congregación local, va más allá. Salir de Mendoza también, ir a otros lugares en la Argentina, ir a las naciones. Hoy yo estoy aquí porque yo estoy preocupándome con el reino de Dios. Yo muy bien pudiera estar en mi congregación cuidando de mi evangelismo ahí, de mi congregación, para ser más grande. Pero los hermanos de Corea me han enseñado que tenemos que levantar nuestros ojos y ver los campos. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los hermanos de Corea, para ellos es lo último de la tierra, Argentina. Hoy en la madrugada fui al baño, no aguanté por el frío, ¿verdad? Y ahí voy a las 3:30 de la mañana al baño. Y escucho un ruido ahí en la cocina, y ahí voy, y estaban dos hermanas coreanas platicando. ¿Sabe por qué? Porque a las 3:30 es el día para ellos.
y todavía no han conseguido cambiar su reloj biológico. Y estaban ahí platicando a las 3:30 de la mañana. Yo bien jetón, bien dormido. Y, ¿qué hacen platicando? Están pagando un precio, los hermanos de Corea. Ojalá, hermanos argentinos, ustedes pudieran apreciar lo que Dios está regalándoles en este tiempo. Y no hablo por mí, hablo de ellos. Están yendo hasta lo último de la tierra. Muchos de ellos son de congregaciones pequeñas, de 30 personas, 45. Hay congregaciones grandes, pero hay congregaciones pequeñas. ¿Y sabes qué? Sí están haciendo el evangelismo en la Corea, pero están aquí porque ellos han entendido que es Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Amén. Cuatro lugares al mismo tiempo, no solo Mendoza, no solo esta congregación. Somos soldados, somos atletas que corren y que pelean legítimamente, somos labradores de la tierra. Esa es la vida de la nueva criatura, mis amados. Es más allá que ser salvos nada más, que congregarse un domingo y escuchar al pastor. Eso se ha perdido de las iglesias. Lo hemos perdido de las iglesias. Yo estoy trabajando en la congregación para hacerle entender a cada persona que es una nueva criatura, creado en Cristo para buenas obras. Les meto esta porción de 2 Corintios 5:15, vez tras vez, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aprendas esa porción, mi amado. Apréndasela de memoria. Póngala ahí en la puerta de su casa, en la del el lugar que más visite. Si es el baño, póngala ahí. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes lo que significa? Tú estabas muerto en delitos y pecados. Tu destino era el lago de fuego y azufre. Y Él te ha dado vida, no para que te la pases nada más ahí sentado, sino para que vivas para Él, para que seas un soldado de su ejército, para que seas un atleta que pelea y un labrador que busca los frutos. Hay que trabajar, mis amados. Hay que trabajar en el reino de Dios. Aleluya. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que dice 2 Corintios 5, 18 y 19. Él nos encargó el ministerio de la reconciliación. Vaya conmigo ahora a Mateo, capítulo 28. Versículo 18, desde el 17, dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía resucitado y seguían dudando. Wow. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me ha sido dada. Hermanos, el Evangelio del reino, el Evangelio de que Jesús es el Cristo, tiene potestad. Potestad significa autoridad. Nuestro Evangelio tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Tenemos autoridad para predicar. No tienes que andar como pidiéndole permiso a la gente. Usted tiene que llegar: quiero hablarle de la palabra, deme un tiempo. Claro, amablemente, ¿verdad? Pero usted tiene la autoridad, porque a Jesús le fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Y Él nos dijo: id. Es un imperativo, no es una pregunta. Id, vayan, háganlo. Es su vez. Prediquen el Evangelio, no cualquier Evangelio. Evangelio se ha dicho que es una traducción, buenas nuevas, pero no cualquier buena nueva, sino la buena noticia que Jesús es el Cristo. Ese es el Evangelio original. Hagan discípulos. No se trata nada más de hablar. Se trata de discipular. Dice
Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Cristo. Enseñanza y predicación, evangelismo y discipulado. Ah, ya lo gané para Cristo, hermano, se lo traigo para que lo discipule. El pez cayó en tu lancha, es tu pez. Ahora usted lo deshuesa. Es tu responsabilidad. En el pasado, hermanos, fue una costumbre mala de la iglesia. Es que lo gané para Cristo. Ahora, pastor, lo puede discipular, lo puede visitar. ¡Ey! ¡Visítelo usted! ¡Discipúlelo usted! Para eso les hemos dejado el material, 33 lecciones del movimiento de la palabra. Es que no estoy preparado, no te preocupes, ahí está el material, nada más lo tienes que leer. Y te vas a preparar dándolo. Hay gente en mi congregación que es nuevecita y ya está dando el movimiento de la palabra y están creciendo con la palabra, porque el Espíritu Santo es nuestro ayo, ¿verdad? El Espíritu Santo es la unción que nos enseña todas las cosas. Y nada más cuando se les atora poquito, me hacen alguna pregunta, les digo, échele ganas, es así, vaya, ándele, sígale, vamos. Y están tan felices los hermanos que están haciendo el movimiento de la palabra, están tan felices, tan contentos porque están generando vida, están experimentando la vida de la nueva criatura, están viendo la autoridad que tienen en Cristo Jesús. Vamos para Mateo 24, 14, por favor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio, esta palabra que estamos predicando, va a llegar a la Patagonia, mis amados. Va a llegar a Ushuaia. Y espero que el Señor me lleve a Ushuaia en tiempo de calor para predicar este mensaje. Y si no es a mí, a alguno de ustedes. En todo el mundo será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos anhelan el retorno de nuestro Rey? ¿Cuántos esperan y anhelan la venida de nuestro Señor Jesucristo? Hay una tarea que hacer, hay un ministerio llamado el ministerio de la reconciliación que tienes en tus manos. Tienes que ir a todas las naciones a predicar el evangelio. Hermano, yo no puedo, yo no tengo, yo no sé. Yo soy igual que tú y aquí estoy. Yo no puedo, yo no tengo, yo no sé, pero aquí estoy. Porque Dios nos llama a los capaces, sino capacita a los llamados. Es que yo no soy capaz, no te preocupes, eres llamado. Dios te va a capacitar. No tengo dinero, no te preocupes, el Señor es el Dios del milagro. Es que no sé, no te preocupes, le dijo el Señor a Jesús a sus discípulos, no se preocupen qué van a decir cuando estén enfrente de ellos. El Espíritu Santo les va a dar qué hablar en el momento. Porque no es por fuerza ni por violencia, sino por su Santo Espíritu. Amén. Yo bendigo esta palabra en sus vidas. Vamos a ver el siguiente tema, el último de este momento de la mañana. Verdadera fe. Verdadera fe. ¿Qué es la fe? La verdadera fe, mis amados, si usted está tomando anotaciones ahí, le doy un consejo ahí, una idea. La verdadera fe es aferrarnos al pacto que Jesús es el Cristo. La verdadera fe es aferrarnos al pacto de que Jesús es el Cristo. Esa es la verdadera fe. Hebreos dice que la fe es la certeza, ¿verdad? ¿Hebreos qué? 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero desgraciadamente, y aunque puede proceder, pero hemos desvirtuado mucho ese versículo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y lo hemos usado mucho para obtener cosas materiales.
Y aunque es verdad que el Señor nos da una certeza de que vamos a obtener bendiciones en algún momento de nuestra vida, pero ese no es el núcleo de la fe. No sé si usted me está entendiendo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Su regreso y la redención de nuestro cuerpo, dice la palabra, la resurrección de entre los muertos y un reino celestial donde mora la justicia. ¿Pero de quién es ese reino? Es de una persona llamada Jesús el Cristo. El centro, el núcleo de la fe es aferrarnos al pacto de que Jesús es el Cristo. Esa es la verdadera fe. Si tú te alineas a esta fe, tú no vas a perecer, tú no vas a ser engañado, tú no te vas a desviar, tú no te vas a enfriar, tú no vas a ser engañado, porque esa fe genera el amor de la verdad. Es la verdadera fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿La gracia de quién? La gracia de Cristo Jesús. Amén. La fe en Cristo Jesús. La fe en lo que Él hizo en la cruz. Amén. En la cruz, Él fue el Rey que destruyó por medio de la carne a Satanás. En la cruz, Él ofreció su sangre como sumo sacerdote. En la cruz, Él dijo, consumado es, y abrió el camino al Padre como verdadero profeta. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acompáñame a Efesios 2, y vamos a leer el versículo 8 nuevamente. Bueno, vamos a leer algunos versículos de Efesios. ¿Sabe qué? No, mejor vámonos a Tito 3:7, por favor. El trasfondo de la fe, el trasfondo de todos estos versículos, vamos a encontrar solamente un asunto, es la gracia. La gracia. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos justificados por su gracia. ¿Qué es la gracia? Alguien ha dicho que es favor inmerecido y es un buen significado de la gracia. Favor inmerecido. Para que justificados por su gracia, por su favor inmerecido, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero gracia también, hay otra definición que me ha gustado a mí, y es, la gracia es la habilidad de Dios, la habilidad de Dios de ejecutar en tu vida su voluntad. Eso también es una buena definición de gracia. La habilidad de Dios para ejecutar en tu vida su voluntad. Eso también es una buena definición de gracia. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos 3, versículo 24, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestra justicia proviene de su gracia a través de Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. Tito 2:11. Debíamos habernos quedado en Tito, ¿verdad? Amén. Está difícil encontrar Tito. Porque la gracia de Dios. Amén. ¿Puede leerlo, hermano? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aleluya. Su gracia se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Romanos 11, 5 al 6 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Hebreos 2:9
Dice la palabra que Cristo gustó la muerte por todos nosotros, para hacernos herederos de esa salvación. Me encanta 1 Corintios 15:10, que Pablo está hablando, y está hablando de los apóstoles, ¿verdad? Y que él fue el último, como un abortivo. Dice, porque yo fui perseguidor de la iglesia. Pero él dice en este pasaje de 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, y esa gracia no ha sido en balde para conmigo, sino que aún he trabajado más que todos los demás apóstoles. Esa es la gracia. Que aunque tú no lo merecías, aunque tal vez tuviste un pasado muy turbulento, o hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te escogió y hoy estás aquí siendo entrenado por el Espíritu Santo para ser un evangelizador. Un portador del reino, un establecedor del reino de Dios aquí en la tierra. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses. Amén. 1:9 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Tal vez esta no es una realidad argentina, ¿verdad? El tener que estar padeciendo. Hay muchos lugares en el mundo que están sufriendo por causa del Evangelio. Me sorprendí de saber que el primer lugar en persecución evangélica es Corea del Norte. Los hermanos son de Corea del Sur. Pero hay persecución al Evangelio en Corea del Norte. Y ustedes, no sé si ustedes sepan, pero se ha hablado mucho de siempre hay una guerra inminente, ¿verdad? Un temor, una tensión de una posible guerra de parte del norte al sur de Corea. Y hay otras naciones. Pero tenemos que entender que el Evangelio no solamente es pasársela bien chévere, pasársela muy bien, es también llegar a padecer por el Señor. Y entender que el padecimiento es un privilegio. Un privilegio. Cuando los apóstoles fueron azotados por el Sanedrín y por todos el alto clero de Israel, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del Evangelio. Y no pidieron, se pusieron a orar y no pidieron protección, pidieron denuedo para hablar. ¿Y sabes qué es denuedo? La palabra original en griego del significado de la palabra denuedo es hablar sin mezclar, sin diluir el mensaje, sino ser conciso y contundente en el mensaje. Ser claro. Ay, es que se vaya a ofender. No, Jesús es el Cristo. Solo en Él hay salvación. Tus buenas obras son como trapos e inmundicia. Estás separado de Dios, estás en el barco pirata. Persecución, mis amados, es una gracia. Cuando tú padezcas por el Evangelio, Dios te está dando su gracia. Dios te está dando su gracia. Pablo le dijo al Señor: Señor, escribe él, dice, yo tengo un aguijón en la carne y le he pedido al Señor por 3 ocasiones que me quite este aguijón. Pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me voy a gloriar en mis debilidades, decía Pablo. Es gracia de Dios. ¿Sabía usted, hermanos, que en realidad los cristianos estamos, pareciera ser así, que estamos más cerca de Dios cuando hay dificultad? Entonces la dificultad es una bendición. Porque cuando estamos en dificultad es cuando más oramos, es cuando más ayunamos, es cuando más leemos la palabra, cuando más buscamos su rostro, cuando más venimos a la congregación, cuando más estamos cerca de los hermanos. Yo me he dado cuenta que en la mayoría de los casos, aunque no debiera ser así, porque como Pablo debemos aprender a tener y a no tener, pero la gente que le empieza a ir bien se empieza a olvidar del Señor. Empieza a bajar su nivel de búsqueda de Dios, empieza a bajar en su entrega, en su pasión, y se empieza a entretener, a enredar con los negocios de la vida.
Pero la verdad es que las dificultades son una gracia, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Vamos a primera de Juan 5, por favor. Estoy ya casi llegando al final. Primera de Juan 5. Amén. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Y este es el testimonio. Primera de Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Amén. ¿Cuántos tienen la vida eterna? Amén. Gloria a Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el contenido de la fe, saber que Él nos ha dado el testimonio de la vida eterna porque creemos en su Hijo. ¿Quién es su Hijo? ¿Cuál es ese nombre? Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por Él. Juan 20:31, estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Quién es Cristo? Verdadero Rey, verdadero Sacerdote, verdadero profeta, el que soluciona el problema fundamental del hombre, y todos los problemas ya han sido resueltos. Es el contenido de la fe, la seguridad del salvo. Vamos a ver Romanos 8. ¿Cuántos están siendo bendecidos por el Señor en esta mañana? Aleluya. Es un privilegio, ¿verdad?, escuchar las promesas de Dios en su palabra. Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Amén, hermanos. El primogénito entre muchos hermanos. Porque a veces no se tiene la seguridad de la salvación. Primera Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Es el espíritu de acusación, es el espíritu de Satanás. Es el espíritu que nos quiere hacer sentir que tenemos que hacer cosas para lograr la salvación. Hay muchas personas que vienen a la iglesia pensando que tienen que llegar a una medida de buenas obras para ser aceptados delante de Dios. Pero la verdad es que Cristo ya lo ha hecho todo. Y Él te ama y Él te ha salvado si tú tienes fe en Él. Y las buenas obras serán un resultado de tu fe. Las obras no son para obtener la salvación. Las obras son el resultado de la salvación. Lo dice Efesios 2, creados en Cristo para buenas obras. Es cierto, hay buenas obras, pero son resultado. Y muchas personas están debajo del espíritu del mundo, debajo de un espíritu de temor. Viven pensando que no son lo suficientemente santos, que no son lo suficientemente dignos para Dios, que no merecen la salvación, que son tan pecadores. Hermanos, sí, fuimos pecadores, pero Él nos salvó porque nos ama. Nos amó. Disfruta de su amor, disfruta de su gracia, acepta ese amor. Sé perfecto en el amor, sé completo en el amor. En el amor no hay temor, sino que el verdadero amor echa fuera el temor, dice su palabra.
Amén. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Los que creemos tenemos vida eterna. Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 1, 12, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído, Jesucristo. Jesús el Cristo es suficiente Salvador. Es perfecto Salvador. No es cualquier Salvador. Él es Rey, Sacerdote y Profeta. Yo sé en quién he creído. Por eso tenemos que enseñar bien quién es el Cristo, mis amados. Porque cuando tú enseñas realmente a profundidad lo que significa el Cristo, Rey, Sacerdote y Profeta, las personas entienden que realmente Él sí te salvó completamente, perfectamente, eternamente. Constantemente caminas en esa salvación. Constantemente disfrutas de la vida eterna. ¿Cuál es la seguridad de la salvación? Que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 5:24, acompáñenme. Estamos viendo los últimos versículos de este tema. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿de qué? Ha pasado de muerte a vida. Ahora vaya conmigo a Juan 10, Juan 10, versículo 28. Hemos pasado de muerte a vida, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vaya conmigo ahora a Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y tenemos no solamente la seguridad de la salvación, sino la guía completa de Dios. Todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todos esos versículos ustedes los pueden leer, ustedes lo pueden leer en casa y recibir la palabra de parte de Dios, una revelación de parte de Dios, que podemos tener una seguridad en Cristo. Él nos ha hecho nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, pero nuestra fe, mis amados, es la que vence al mundo. Vamos a leer un último pasaje en Primera de Juan. Vamos a leer un último pasaje en Primera de Juan. 5. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 1 al versículo 5, y con este versículo vamos a concluir en esta hora. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Amén? ¿Ya quedó claro eso? Ojalá y sí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, o sea al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él, el Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, no son difíciles, no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué es lo que pasa con lo que es nacido de Dios, amados? Vence al mundo. Esa es la verdadera fe. Los que nacen de Dios vencen al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Con eso termino. Nosotros, dice la palabra, hemos nacido de Dios. ¿Pero quién nace de Dios? El que cree que Jesús es el Cristo. Y el que nace de Dios vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Y cuál es nuestra fe?
que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. Entonces la verdadera fe es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, y que nos aferremos a este pacto, mis amados, que no se pierda este núcleo, porque cuando perdemos el núcleo, cuando perdemos esta fe, lo perdemos todo, amados. Nos desviamos, nos enfriamos y caemos en los engaños de Satanás, y no vivimos la vida de plenitud en Cristo, vivimos una vida de religión. El Señor ha llamado a la iglesia a ser una antorcha, a ser una ciudad en un lugar alto, ¿verdad? A ser una luz puesta en un lugar alto, no escondida debajo de la cama. Pero es la fe en Cristo, es la fe en Jesús como el Cristo, que Jesús es el Cristo. El que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. Póngase de pie un momento. Aleluya. Vamos a terminar con una alabanza. Amén.